Bienvenidos a Mi Familia, el programa que resalta el trabajo por la prevención y la protección integral de la infancia, la niñez, la adolescencia y las familias colombianas. Soy Claudia Palacios y como todos los domingos estoy con ustedes a través del canal institucional para llevarles información que contribuye a garantizar los derechos de nuestra niñez y de nuestras familias. Veamos un adelanto de las historias que hemos preparado para ustedes hoy. Pensamos que la música es una de las formas que se presta, es una forma muy fácil de llegar a los niños, porque cuando tú escuchas un instrumento tocar, sonar, automáticamente te dan ganas de acercarte a ese instrumento. Ahí aprenden a tocar los instrumentos musicales, a cocinar, a aprender cómo eran las vivencias desde cuando éramos esclavos hasta cuando fuimos libres. Desde la Dirección de Familias y Comunidades se ha diseñado un programa para la atención a las familias y comunidades étnicas de nuestro país que va encaminada a la atención a familias y comunidades de los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros, comunidades negras y gitanos hurrón. Se realizó en Bogotá el tercer encuentro de hijos del ICBF, actualmente vinculados a la planta de personal del instituto o que prestan sus servicios como contratistas. Tenemos prácticamente de todas las regionales en diferentes niveles también, estamos en niveles zonales, regionales y también tenemos acompañantes de la sede y en diferentes cargos, tenemos abogados, trabajadores sociales, arquitectos, psicólogos, sociólogos, psicopedagogos. Promover la inclusión social y la participación de todos los grupos que habitan nuestro territorio también hace parte de las tareas prioritarias para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El desarrollo familiar es fundamental para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades que requieren atención con enfoque diferencial. Por eso hoy les tenemos una historia que da cuenta de este esfuerzo y es en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Más de 200 familias raizales son beneficiarias de los programas que el ICBF lleva a sus territorios para fortalecer el trabajo colectivo y el arraigo cultural que contribuye a velar por los derechos de la niñez y de las familias en esa región del país. San Andrés es la única parte del país donde está la comunidad raizal. Somos aproximadamente el 33% de la población, estamos hablando de unos 35 mil habitantes que somos raizales. Hemos venido viendo una pérdida sistemática de las costumbres, tanto de la comunidad raizal como de las otras comunidades. Pero sobre todo, esto garantiza la pervivencia de nuestra cultura raizal en la isla. Que los niños su tiempo libre lo tengan ocupado en algo que les pueda traer un beneficio. Eso le ayuda a los padres de familia en que de pronto ellos no tienen que sacar a pagar por un curso de aprender algún instrumento musical, de aprender de su cultura y no tienen que estar pendientes de ellos de que estén haciendo cosas indebidas en su tiempo libre. Están aprovechándolo de una muy buena forma. Aquí tenemos una modalidad muy bonita que se llama Territorio Étnico con Bienestar, que va dirigido a la comunidad raizal y a la comunidad afro. Entonces la idea es preservar, conservar, contribuir para que digamos toda la costumbre, la conmovisión, la comida, la gastronomía, la danza, la cultura se conserve en el tiempo. Empezaron con danza típica, de las danzas de la isla, ahí es donde inició Siena con ese grupo. Y también clases de música, de la música típica, que Siena empezó con danza y luego pasó a música, con piano y lenguaje musical. Las clases que tienen durante la semana, que son dos veces a la semana, ellos esperan con ansia esa clase, porque aparte de que aprenden, se divierten. Let's go. Johanna will be behind your man right here, acá atrás, mira. Nos enseñan cosas de bailes, del medio ambiente, cómo cuidar nuestro cuerpo, los animales y del mar. Cuando entró no sabía de pronto nada sobre lo de la cultura de la isla. Y ahí fue aprendiendo los instrumentos, los diferentes tipos de instrumentos, pero se socializó o le gustó mucho más lo que fue la quijada del burro. Y es importante porque pues en la escuela no enseñan eso normalmente y entonces lo está aprendiendo y se está recastando la cultura de la isla.
cuando se empezó eran muy pocos los niños y de pronto no creían en participar en esto. De pronto ellos quieren la música del reggaetón, lo que están escuchando en las emisoras. Principalmente estamos manejando lo que tiene que ver con la música tradicional, lo que es el calipso, polka, soca, mento, pasillo, vals, algunos de los ritmos más tradicionales de la isla. A ella le gusta la música, la danza, entonces por eso pues el papá quiso que ella estuviera en las clases. También su tía estaba dando las clases de danza y que en el colegio pues también hacen actividades de danza, entonces con otros salones, con otros niños, entonces ahí también ve las danzas de la isla. Estamos enseñando lo que son los instrumentos, la mandolina, violín, guitarras y los más autóctonos como son la quijada de caballo, maracas y la tina. No solamente es dar una cátedra de música, es formar a los niños de una manera integral para poder entregarle a la sociedad unos niños bien formados, unas mejores personas. Yo me di cuenta que aquí un día un niño mató un pez, ¿no? Y ese mismo niño y después iba a las clases de música y ya a través de ese tema musical pude hablar con él de temas ambientales, ¿no? De cuidar a la naturaleza. Pensamos que la música es una de las formas que se presta, es una forma muy fácil de llegar a los niños, porque cuando tú escuchas un instrumento tocar, sonar, automáticamente te dan ganas de acercarte a ese instrumento. De pronto, si yo saco un libro y me pongo a leer, no va a tener el mismo efecto que sonar una guitarra. Estamos enseñando a los niños a preparar las comidas típicas como el rondón, por ejemplo, la sopa de cangrejo, el cangrejo guisado en sí. Y pues muchos jóvenes, aunque no sepan o no conocen cómo es el primer paso para cocinar, ellos van preguntando y lo van haciendo. En el futuro también podrán guiar a otros más jóvenes. Rondón puede ser de caracol, pescado y ya actualmente se le echa el rabo de cerdo que se llama pigtiel. Se le echa bastimentos y es cocido en leche de coco. I got paleta around the ring, someone pick it up, bye, Las rondas son muy importantes para nosotros los adultos, enseñárselo a los niños porque son tradicionales. Se estaba perdiendo esa tradición, valga la redundancia. Los niños en día de hoy juegan más a las tablets y todo lo tecnológico. Aparte de generar esos espacios de convivencia con los padres, también genera espacios de compartir tema cultural. Ahí aprenden a tocar los instrumentos musicales, a cocinar, a aprender cómo eran las vivencias desde cuando éramos esclavos hasta cuando fuimos libres. Y por el lado socioorganizativo nos hemos dado cuenta que es importante fortalecer cómo están organizadas las ONG, las fundaciones, las asociaciones de tipo raizal y de tipo afro. Hablando de saneamiento básico en el hogar, buenas prácticas de manufactura, hemos hablado también sobre las enfermedades inmunoprevenibles, las prevalentes en la infancia. Y para los padres habían talleres como hábitos saludables en la familia, en el alimento, reciclaje, pues cuidado del medio ambiente, ese tipo de temas sociales y familiares. I believe this program should continue for the benefit of the children from here, Providence and Catalina, and that we always find a space for them, develop different knowledge and different activities in the community that can serve them for the future. We have to give our children then the elements of the music, of the dancing, of all the cultural elements so they can be real Islanders people, so they can love our culture. Conservar la identidad cultural
ofrecerle a los niños una oportunidad de que no únicamente sean músicos, sino que tengan un mejor futuro, sean mejores personas. Eso es lo que mejor aspiramos a tener, personas de bien. Vamos a nuestra primera pausa en Mi Familia. Nos vemos en minutos. Regresamos a Mi Familia. Brindar acompañamiento y orientación en toda Colombia representa grandes retos para el ICBF porque es necesario tener en cuenta la diversidad cultural de nuestra población y el respeto a las tradiciones en las distintas regiones de nuestro territorio. A través de la Dirección de Familias y Comunidades se promueve la inclusión de todos los grupos étnicos y por eso, para hablar de ese tema, hoy me acompaña Juan David Muriel, que es colaborador de esa área del ICBF, para conversar sobre las modalidades de atención territorios étnicos con bienestar que se ofrece a las distintas comunidades. Juan David, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en Mi Familia. Gracias a ustedes por la invitación y por esta oportunidad de hablar de uno de los proyectos insignia de la Dirección de Familia y Comunidad. ¿Cómo contribuye el programa al rescate de la identidad cultural de las distintas comunidades de Colombia? Bueno, digamos que el proyecto Territorios Étnicos con Bienestar, una de las premisas de atención que tiene es la recuperación de usos y costumbres de las familias y comunidades de grupos étnicos, afrocolombianos, raizales, comunidades negras, gitanos, indígenas. Pero el eje central de esa recuperación es cómo acercar esa brecha de comunicación que hay entre los adultos generadores de conocimiento y las nuevas generaciones para no olvidar ese bagaje cultural que les proporciona su identidad como perteneciente a una comunidad de grupos étnicos. ¿Qué particularidades tiene la atención con cada una de estas comunidades? Bueno, nuestros proyectos nacen de una necesidad manifiesta de cada uno de estos grupos étnicos específicos y cada uno de ellos determina cuál es la potencialidad o cuál es la labor que pretenden o quieren desarrollar y fortalecer. Tenemos elementos en la línea cultural como recuperaciones de danzas, de ritos, de mitos, nichos lingüísticos, recuperación de la lengua. Esto se da mucho en el tema indígena, en el tema afrocolombiano, de pronto la gastronomía, los bailes, el peinado. O sea, ellos priorizan lo que quieren, digamos, conservar o alrededor de lo cual quieren trabajar y el ICBF se adapta a esa priorización que hace correcto. Cada comunidad. Es un proyecto bastante flexible. Es un proyecto que atiende la necesidad puntual de cada una de estas comunidades. Esto pues sin duda tiene que implicar muchos retos para el ICBF, porque no es como que apliquen una plantilla para todos que sea exactamente la misma. Háblenos por favor de esos retos. Bueno, los retos son grandísimos. Son 235 proyectos, cada uno con una particularidad y cada uno diferente del otro. El reto es primero la concertación, es decir, definir con las autoridades tradicionales y con las familias beneficiarias qué se quiere trabajar, qué se quiere desarrollar. Ese es el reto más alto. El segundo, el ingreso al territorio. Son territorios de difícil acceso, son territorios costosos en sus trayectos, que requieren de un equipo preparado para acceder por vía aérea, por vía fluvial, en muchas ocasiones caminando. Entonces son varios los retos de acceso que tenemos nosotros para llegar a la atención de estas comunidades. Lo cual implica que obviamente hacer un acompañamiento muy permanente pues es no siempre tan viable, ¿no? Porque no se puede estar ahí todo el tiempo, porque son de comunidades de difícil acceso, como usted lo acaba de decir. Es correcto. No es fácil, sin embargo, el ICBF trabaja fuertemente en los ejercicios de asistencia técnica a estos grupos poblacionales. Vale la pena nombrar que en muchas ocasiones en estos territorios es solo el ICBF el que ha llegado a hacer presencia. La única presencia del Estado. Es correcto. Juan David, en este contexto háblenos de este programa que es el componente de fortalecimiento socioorganizativo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno. La modalidad tiene tres componentes y una estrategia. Uno de los componentes es el fortalecimiento socioorganizativo. ¿Se orienta a qué? Se orienta a promover
unos procesos de capacitación y formación a las autoridades y comunidades para que puedan ejercer su autonomía, para que conozcan la legislación propia, para que se puedan trabajar temas como liderazgo, participación de la mujer, empoderamiento del rol de la mujer en la toma de decisiones en estas comunidades, porque no hay que ocultar que es la mujer quien jalona cada uno de los proyectos que desarrollamos en las diferentes comunidades. Ese es el componente socioorganizativo. Ahorita háblenos del componente de fortalecimiento sociocultural. Bueno, el fortalecimiento cultural es tal vez uno de los componentes que más se trabaja en la modalidad porque es donde está la necesidad más sentida. Son comunidades que están expuestas a diferentes problemáticas y estas problemáticas en muchas ocasiones lleva a que las nuevas generaciones pierdan su interés por sus tradiciones y por su identidad. Y en ocasiones incluso tengamos nuevas generaciones afectadas por un fenómeno de vergüenza étnica. Entonces lo que hace este proyecto es asegurarles elementos sustanciales de su cultura, de su patrimonio material e inmaterial para que no lo olviden y para que se sientan orgullosos de sus usos y costumbres. Y para que la quieran preservar, por ende, y para ¿verdad? Que la quieran preservar. Bueno, y para ir terminando, ¿por qué es importante que estas comunidades adquieran prácticas de bienestar y de cuidado sin renunciar a sus tradiciones culturales propias? Porque los que no pertenecemos a esas tradiciones, algunas veces podemos pensar, bueno, pero ¿cuál es el problema? Si igual vivimos bien sin conservar esas tradiciones. Pero explíquenos por qué es importante ayudarlos a preservar. A ver, la tradición cultural y la preservación de la tradición cultural es lo que le da a cada uno de los integrantes de estos grupos o comunidades su identidad. Entonces, la preservación es un sinónimo de la conservación de mi identidad. Y por supuesto, cuando yo conservo mi identidad, reconozco mis raíces, soy capaz de generar entornos de protección, entornos de cuidado y entornos donde se generan unos vínculos especiales que fortalecen la dinámica familiar y comunitaria. Juan David, muchísimas gracias, no solamente por esta entrevista, sino por ese trabajo que hacen de manera tan comprometida. No, gracias a ustedes. Bueno, pues en el siguiente informe les vamos a presentar cómo pueden acceder desde sus territorios y comunidades a los programas de atención que el ICBF ofrece para el desarrollo y el fortalecimiento familiar. Desde la Dirección de Familias y Comunidades se ha diseñado un programa para la atención a las familias y comunidades étnicas de nuestro país que va encaminada a la atención a familias y comunidades de los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros, comunidades negras y gitanos hurrón. La Dirección de Familias y Comunidades ha desarrollado dos rutas para el acceso a este servicio o modalidad. La primera tiene que ver con la oferta, que es que el centro zonal se dirija a las comunidades y hace un proceso de socialización y acompañamiento con las autoridades técnicas y concerta el servicio. La autofocalización, que tiene que ver con el acercamiento entonces de las comunidades a nosotros, en este caso los centros zonales, para solicitar la vinculación al servicio. Inicialmente las comunidades étnicas por área de influencia se dirigen a los centros zonales del ICBF para pedir asesoría, asistencia técnica y acompañamiento para la formulación de su propuesta. Los tres componentes son autosuficiencia para el autoconsumo, que tiene que ver con todo el tema de alimentario, de autoconsumo en nuestras comunidades, fortalecimiento cultural y todo lo que tiene que ver con el componente de apoyo socioorganizativo en nuestras comunidades. A través de la sistematización de la experiencia de cada uno de los proyectos hemos podido evidenciar efectivamente que damos cumplimiento al fortalecimiento, al rescate cultural de nuestras comunidades en todo el país. Vamos a una nueva pausa en nuestro programa de hoy. Nos reencontramos en breve.
Antes de terminar nuestro programa de hoy, los invito a conocer más información sobre la protección de los derechos de la niñez y de las familias colombianas. El pasado 12 y 13 de noviembre se realizó en Bogotá el tercer encuentro de hijos del ICBF, actualmente vinculados a la planta de personal del instituto o que prestan sus servicios como contratistas. El objetivo de este espacio es poder reconocer algunas capacidades y habilidades que se han dado dentro del instituto, que hemos desarrollado nosotros como personas, como profesionales, y también generar un poco algo de incentivo y más confianza en nuestra familia, básicamente. A este tercer encuentro asistieron 87 hijos del ICBF, de las diferentes regionales a nivel nacional. Tenemos de prácticamente de todas las regionales, en diferentes niveles también, estamos en niveles zonales, regionales y también tenemos acompañantes de la sede y en diferentes cargos, tenemos abogados, trabajadores sociales, arquitectos, psicólogos, sociólogos, psicopedagogos. El encuentro tuvo la participación de entidades como el SENA y el Fondo Nacional del Ahorro, que presentaron diferentes ofertas para que los hijos del ICBF, ahora colaboradores del instituto, puedan acceder a ellos con facilidad. En este tercer encuentro queremos trabajar lo que es su proyecto de vida, abrirles posibilidades de programas como por ejemplo el Fondo Emprender con el SENA, las posibilidades de continuar su proceso de capacitación y de actualización a través de los distintos cursos presenciales y virtuales que tiene el SENA a nivel nacional. Nosotros como hijos del Estado no tenemos un respaldo financiero que nos ayude a sacar un préstamo. Entonces cuando uno quiere hacer una maestría o un doctorado, pues se dificulta un poco porque pues no tenemos ese respaldo. Y afortunadamente en esos espacios pues se brindan como algunas herramientas que nos permiten identificar dónde podemos hacer gestión. Vamos a tener al Fondo Nacional de Ahorro porque ellos también tienen que pensar en sus posibilidades de tener su vivienda propia e indiscutiblemente también vamos a trabajar un componente muy importante que es el componente del ser. El mundo evoluciona no solamente a tener buenos profesionales, sino también extraordinarios seres humanos y muy buenas personas. Con la implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2019, se busca privilegiar la vinculación y las oportunidades del primer empleo a los jóvenes entre 18 y 28 años que han estado bajo la custodia o protección de bienestar familiar. Ya ese Plan Nacional de Desarrollo vigente del actual gobierno convoca a las entidades a privilegiar y a priorizar con nuestros jóvenes. Ojalá las demás entidades del Estado colombiano y del sector privado hagan lo mismo que el instituto está haciendo, dándoles una gran oportunidad para trabajar a los hijos del Estado, a los hijos del bienestar familiar. Detrás de nosotros, como hijos, pues hay muchísimos niños, niñas y adolescentes que también van por nuestro camino. Y para nosotros es muy satisfactorio poder decirles si se puede, van por buen camino, sigan estudiando, esfuércense, que ya sea aquí en el instituto o en cualquier otra institución, siempre hemos dejado una muy buena imagen porque pues hemos sido formados muy bien. Hemos tenido muy buenas herramientas a través del instituto. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Como siempre, los invito a seguir la información sobre la protección de los derechos de la niñez colombiana a través de la página web www.icbf.gov.co y en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Recuerden que el ICBF tiene una línea gratuita nacional para denuncia, emergencia y orientación. Es la línea 141. Está disponible las 24 horas para la protección de niñas, niños y adolescentes colombianos. Los espero en una próxima emisión de Mi Familia aquí en el canal institucional. Hasta la próxima.